Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy un poco girado así, o sea, estoy un poco a la esquina, pero me voy a mover, si no, no se me ve. Un momentito, vamos a quitar esto y vamos a llevarlo. ¡Ay, que se me ve por la otra esquina! Espera un momentito, Esto no estaba planificado. Esto no estaba planificado. Vamos a poner por debajo de esto, a ver. ¡No! No estaba planificado esto. Un momentito, ¿eh? Ahora, no, tampoco. Vale, bueno, pues voy a hacer más pequeño esto y listo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer así. Y ya está, quepo increíble. Vale, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Pues... bueno, quería antes deciros que mil disculpas por toda la tardanza, ¿vale? En hacer directos. Ya sabéis que, bueno, por mi problemita, que, bueno, ya sabéis los que me seguís un poquito qué problema hablo. Pues eso, que no he podido hacer directos, ¿vale? Y nada, que lo siento, ¿vale? Pero bueno, al final quiero que mi mano se recupere lo que más pueda. Y además, cuando esté, o sea, me refiero que ahora tengo alumnos con los que seguir. Y mi mano, digamos que parece, va a sonar raro, pero cuando tengo la mano un poco mal ya, paro porque al final mi objetivo principal ahora son los alumnos, ¿vale? Con lo que no quiero estar en clase con dolores de mano ni nada por estilo. Por eso igual, hasta que la mano se cure, igual los directos, hay menos directos o lo que sea, ¿vale? Es por ese rollo de siempre. Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué hizo en Jin? Muy buenas también. ¿Cómo estás, Sergio? Mira el Discord a, del Discord al Twitch. Enzo, ¿qué tal estás? Que estábamos hablando hace poco. De hecho, no sé si hay alguno que me ha hablado aquí. Justo estaba hablando por Discord. Y eso, que espero que no me haya hablado ni uno porque justo he empezado el directo ahora y estoy aquí en mitad del directo. ¿Qué estás haciendo ahora, haciendo Sergio? Nada, pues el otro día en clase estuvimos haciendo un pequeño blocking, ¿vale? Que estaba dando un poco de clase y bueno, hice este pequeño Batman, ¿vale? Este busto sin más, mientras enseñaba pues herramientas básicas de Dynames y tal, cómo esculpir con pinceles y bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, digo, quiero hacer un directo por lo menos para charlar un poco con vosotros. Y he dicho, venga, pues vamos a seguir un poco el Batman, sin más, por seguir un poquito. Tranos o TR4, supongo que es Tranos. Un saludito, ¿qué tal estás? Muchas gracias por el follow. Esto va a empezar, va a hacer algunas cositas. Sí, vamos a hacer cosas. Soy fanático de Rajoy. Voy a hacer cosas. Pensaba que estaba vistiendo su ecorché. No, el ecorché estoy haciendo yo, ¿eh? O sea, yo por mi lado, o sea, aquí en directo hice lo que es el blocking del ecorché entero, ¿vale? Y luego aparte yo estoy terminando el ecorché, que ya lo veréis, ¿eh? Estoy grabando el timelapse para que podáis ver la última parte, lo que es el refinamiento de los músculos, para que podáis verlo en cámara rápida. Pues he grabado el vídeo, ¿vale? Tú, al toque, Darmen, ¿qué tal estás? Epa, eso tú recupera, te has ido, ¿qué tal estás, tío? Ah, estamos al contrario, tío. Ayer estaba viendo tu directo y tú, ahora el mío. Tranos, ¿qué tal? ¿Cuánto cobras por los trabajos? Puf, depende del trabajo, o sea, y hay trabajos que puedes cobrar 500, como puedes cobrar 3000, como puedes cobrar 200, como puedes cobrar. Puf, es que hay muchas clases de trabajos. Karkov, muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, he hecho un poco las presentaciones. Vamos a. Por cierto, esto os lo voy a enseñar en un esto, pero me he comprado una alfombrilla de 1 metro, ¿vale? De ratón. Para tener. Antes tenía una alfombrilla grande de ratón, pero solamente para el ratón, ¿sabes? Y el teclado estaba como fuera. Entonces me ocupaba mucho sitio y he comprado una alfombrilla gigante, ¿vale? De 1 metro y me cabe todo: la tableta, el teclado, el ratón. Y va que te cagas, ¿eh? O sea, es increíble, o sea, y es suave que te cagas, ¿eh? Eso sí, luego con el tiempo dejas cosas encima y tal, se ensucia, ¿vale? Y esto negrito que se ha quedado así, vamos, va a quedar más sucio que la leche, ¿no? Pero bueno, la verdad que es brutal, ¿eh? Yo no sé por qué no había comprado antes, la verdad. No, vamos, no sé por qué no había comprado antes. Y ha costado 10 pavos, ¿eh? O sea que 10 pavos está súper bien. Yo me compré una alfombrilla de Persona 5 del Express Gigante y es la mejor decisión de mi vida. La verdad que esto es brutal, ¿eh? O sea, de verdad, si trabajáis en 3D, que usáis teclado, ratón y tableta,
compraos una de estas si tenéis sitio, claro, si no tenéis sitio en la mesa, pues no, pero compraos una de estas porque ponéis en la mesa entero y podéis poner todo encima y es suave y para poner la mano súper suave y la verdad que es súper a gusto estoy, ¿eh? Pedazo de ratón para ese ratón. Para el ratón. Ay, Dios, un ratón de un metro así, ¿sabes? ¿Te imaginas? Por ejemplo, un busto como ese, bien detallado, ¿cuánto? Hombre, esto bien detallado. Pero es que, claro, bien detallado, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esto puede ser para una miniatura, digamos, una figurita así. Puede ser para un póster promocional del juego, por ejemplo. Puede ser para una figura grande a escala real. Puede ser, claro, es que claro, de una miniatura así te puede costar, pues yo qué sé, igual 600 euros, ¿no? Puedes cobrar. Pero una escala a 1-1, pues igual puedes cobrar, no sé, 7.000, 8.000 pavos. Me refiero que hay mucha, mucha diferencia. Que aunque esté refinado, el refinamiento es distinto, depende del objetivo, ¿no? Entonces, claro, y si vas a hacer, por ejemplo, yo qué sé, un corto de cine, por ejemplo, hay que hacer retopologías, hay que hacer bakes, hay que hacer. O sea, son otros procesos que hay que hacer extra. Entonces, pues bueno, sin más. Hola Sergio, saludos. Unudu, ¿qué tal estás? Pregunta, ¿tú tienes tablet normal o con pantalla? Tengo, bueno, yo cuando empecé a esculpir al año, compré una con pantalla de 22 pulgadas, pero tuve que dejarlo por problemas con la espalda, ¿vale? Es uno de los problemas más dolorosos que tuve y yo decía, ¿por qué era el problema de la espalda? Pues resulta que de estar así, o sea, de estar esculpiendo así, levantado el brazo, la espalda al final, claro, date cuenta que yo igual esculpía, pues igual, no sé, pero muchas horas al día. Entonces, claro, estás todo el rato así, 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 así. Entonces, todos los días, pues acabas, pues como. Como acabas. ¿Cuánto mide el ratón? ¿Qué ratón? No, la cola del ratón. No, el ratón, pues es este, o sea, vamos, es este ratón. La verdad es que estoy a gustísimo con este ratón, ¿eh? No quería comprarme con cable porque es un engorro, y de hecho, es un engorro. Pero los ratones un poco buenos, digamos, un poco de estos así, gaming, con un poco de precisión, digamos, ¿vale? Tampoco voy a buscar yo una cosa, no os penséis, ¿eh? Pero los que había tenido de estas de inalámbricas, siempre se me jodía alguna mierda. Uy, es que no me gusta decir palabrotas. Alguna cosa se me jodía y eso, dije, pues voy a coger una de estas que supuestamente tiene buenas valoraciones. Y me cogí la G402. Quería cogerme la 502, lo que pasa que había mucho salto de precio. Entonces me cogí la 402. Y la verdad que aunque la 502 es mejor, estaba muy bien, la verdad. Sí. Perdón, digo la alfombrilla. La alfombrilla me parece que son 40 centímetros por 90 de ancho. O sea, 90 de ancho y 40 de alto. Si no me equivoco, más o menos. Si quieres os... la marca me he comprado AUK. Sin promo, esto no es promo. Me he comprado AUK y la verdad que es suave, Es muy suave la alfombrilla, la verdad que bastante guay. Y 10 euros, que la anterior tengo por ahí, ya os enseñaré. Me costó 15, 18 pavos y es más pequeñita, es más tal. O sea, que estaba bien también, La verdad que me ha durado años y ahí lo tengo todavía. No voy a tirar ni mucho menos, pero bueno, ya veis un poquito. Y estoy aquí con unas referencias básicas del Batman, vale, para saber un poco cómo es el traje. Vale, justo no tengo imágenes de costado para la parte del cuello. Este Batman es como que es muy ancho, o sea, comparado con los otros Batman, este es como muy ancho, Sí, pues venga, pues vamos a darle un poquito de cañita, ¿vale? Es rarísimo porque, fíjate que... ¡Ay, mierda! Un momentito, madre mía que ayer tenía que poner el cable a cargar en la tableta y no lo puse. Así que, por cierto, que me gustaría hacer este fin de... para relajarme un poco, para ya quitarme un poco el estrés porque tengo... Entre tantas cosas, tengo bastante estrés acumulado y quiero pasarme Harry Potter y la cámara secreta, que ya tenemos pendiente, ya sabéis, los que estuvisteis en la primera parte, tenemos pendiente aquí la cámara secreta. Ahí estamos. Dejaré cargando de esta manera, perfecto. Pues nada, se ve todo bien, ¿no? Si no me equivoco. Vaya pelos que tengo. Acabo de salir de la ducha y madre mía, vaya pelos que tengo. Vale. ¿Usas tablet Bluetooth? Sí que uso Bluetooth, sí. Pero lo malo es que
para cargar necesita pues 5, 6, 7 horas. Y la verdad que es un poco engorro, ¿eh? La verdad que es un poco... uf, pesado. Bueno, y como he dicho, este Batman es... es bastante ancho, ¿eh? Fuera coñas. Que yo estaba viendo antes y digo, ostras, está un poco rellenito este Batman, ¿eh? Pero no, no, todavía es más ancho. Así que... nada, vamos a seguir un poquito. A ver. Vale. Vamos a separar esto. Vamos a hacer un poligrupo diferente de esto. Vale. Joder, que lo decimé. Dejé de decimar. Bueno, da igual. Control 4. Vale. Y separamos. Split Hidden. Vale. Y hacemos un Dynamesh a esto para cerrarlo. Vale. ¿Cuántos polis tiene esto? Igual me paso con los polis, ¿no? Sí, igual me paso tres pueblos con los polis. Un poquito más. Vale, empezamos así y luego ya iremos subiendo y bajando. Perfecto. Mucha batileche y galletas. será eso. Habrá que ponerle a régimen a Batman porque vamos. Sí, este Batman del Arkham es mucho más como corpulento, ¿no? Que bueno, es un tipo Ben Affleck, ¿no? Cuando sale en las últimas de Batman. Es un poco tipo eso, ¿no? Más que un Christian Bale o lo que sea. Vale. Buenas, ¿qué tal estás, Iker, tío? Ginja, muy buenas. Ha sido leer Batman y venir. Aquí andamos. A ver si avanzamos un poquito con todo esto. Vale. Sobre todo me extraña mucho. Mira, los labios tiene un mentón mucho más grande. Los labios mucho más pequeños. Así, más o menos. Vale. Algo así, más o menos. Un poco más ancho esto. Vale, y por supuesto, toda la parte de la mejilla y todo esto. Vale, no os sorprendáis por esto. Que esto está como fuera de la máscara, entonces no me interesa. ¿Para qué ese personaje? Sin más por hacer. No, esto empecé el otro día en el curso. Estábamos con los alumnos y tal. Y estábamos explicando un poco las herramientas de... bueno, de Dynamesh, de esculpido, los pinceles y tal. Y pues bueno, hice este ejemplo de aquí, un blocking de Batman. Y nada, hoy quería hacer un directillo y digo, pues venga, vamos a seguir con esto, sin más. O sea, por seguir. Seguramente luego practicaré un poquito algún tipo de render con este Batman. No sé, igual probaré... No sé, la verdad, no sé. Ya veré. Quiero probar algunas cositas. A veces hago personajes pues para probar más herramientas y tal, ¿no? Sin más. A ver, ¿dónde está la capa? La capa. Lo primero que voy a hacer es borrar todo esto. ¡Ay! Está dando la vuelta. Vale. ¿Esto qué es? Esto es la parte... ¡ay, claro! Está dando la vuelta. Esto fuera. ¿Esto qué es? El pelo que estuvimos probando. Vale. El Tasio Streamer lo comentó. Sí, ya estuve viendo. Ahí un ratillo. No lo he visto todavía todo, pero... ya estuve viendo. Está quedando genial, tío, la tía esta, demonio. Yo tengo una Intuos Pro y dos monitores widescreen y tengo configurada para que la mitad de la tablet sea para cada monitor, pero he visto en el vídeo y no sé la precisión. ¿Sabes? Hombre, yo te recomiendo, yo tengo puesto... hay un botón en la Intuos, ¿vale? Que puedes configurarlo para cambiar de pantalla. Entonces, yo pongo un monitor que sea toda la tableta, ¿vale? Y si quiero cambiar de pantalla, le doy al botón de cambio de pantalla y me voy a la otra pantalla. Pero si haces mitad y mitad, vas a perder muchísima precisión, ¿eh? Muchísimo. De hecho, vas a perder la mitad de la pantalla, o sea, del sitio donde esculpir, para esculpir bueno, o dibujar, ¿no? Vas a perder la mitad. A mí me hace falta aprender a usar bien el render ZBrush, aplicarlo bien más que nada. Sí, sí, el render ZBrush es sencillo de hacer en teoría. Pero después el conjuntarlo con las capas en Photoshop y darle un buen render, eso ya es más chungo, ¿eh? Ya te vi que estabas en los usuarios.
Ah, sí, qué, qué cabrito. No jodas. ¿Se puede ver eso? Qué cabrito, tío. Sí, normalmente le suelo ver después en diferido, porque a veces ni me entero de que está. Muchas veces me ha pasado que estoy viendo igual a algún alumno o lo que sea así, y mientras estoy viendo en diferido su directo, él está en directo y yo no me entero, ¿sabes? Entonces estoy viendo en diferido su directo. Encima se lo dije. Qué cabrito, tío. Ya sé que eres moderador, pero ostras, no sabía que se podía ver. La verdad, no tenía ni idea, ¿eh? Jonar, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí andamos con Batman. Estamos con Batman. Vale, entonces vamos a quitarle un momento la capa. Voy a hacer aquí lo que es un poquito el esculpido de la parte de atrás que tiene más o menos. Vale, tampoco me... Así, más o menos, ¿vale? Porque voy a hacer un render desde adelante, entonces tampoco me va la vida en que se vea perfecto. Exactamente eso, sí, eso es, eso es. Es que es chunguillo en Photoshop y tal. Porque ahí ya no es solo que sepas de escultura, sino que también tienes que tener cierto... tienes que saber de teoría del color, tienes que saber de composición, tienes que saber de varias cosas, ¿no? Entonces ahí cambia un poco la cosilla. A ver, me parece que es algo por así, más o menos. Sí, eso es. Y aquí, a ver, viene así. Y haz así, ¿vale? Y así. Creo que es algo así, ¿vale? Es que estoy viendo unas fotos un poco cutres, ¿vale? Esto, si vais a hacer vosotros, buscaos buenas referencias, ¿vale? Vale, algo así, ¿vale? Sería esa parte de ahí. Entonces, todo esto lo restamos porque no lo necesita. Todo esto. Así está. Perfecto. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Vale. No, pero sin ser mod también se puede. Ah, se puede. Arriba donde pone chat. A la derecha hay como dos cabezas, una más grande y otra más pequeña. Si clicas ahí, los ves. A ver, espera, espera un momentito. Espera. Ya simplemente por curiosidad, o sea. Tampoco soy ahí cotilla de ver, pero es ya cosas que no pensaba ni por el forro que serían. O sea, se podrían ver. ¡Ey! Sergio, calla, tío. Desde arriba, a ver cómo has dicho. Derecha hay como dos cabezas, una más grande y otra más pequeña. Dos cabezas. ¡Ah, sí! Sí. ¡Ostras! Pues es verdad. ¡Joder! Es verdad. Sí. Joder, pues no tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Joder. Qué bueno, pues mira, otra cosa que sé. No está mal, no está mal. De hecho, tengo que hacer, ya sé, os dije la última vez, lo que pasa es que he estado súper liado con... Estoy rediseñando la web, estoy terminando unas cosas que ya os enseñaré, me está costando la vida, ya veréis por qué, ¿vale? Hay cosas que estoy preparando y ya veréis por qué me está costando... ¡Hostias! Muchas gracias, Kay. Muchísimas gracias por la suscripción, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que estoy preparando unas cosas que yo creo que están guapas, pero... bueno, ya os contaré, es que no quiero decir nada ahora, pero bueno, que tengo pendiente lo de esto, lo de poner los iconos y todo eso, que me acuerdo totalmente, ¿vale? Y lo voy a poner, pero ha sido un caos de semanas, encima que he estado ahí jodido de la mano, pero vamos, ha sido un caos de semanas y lo que falta, y lo que falta. Y lo que falta. Pero bueno. Vamos a intentar aquí hacer unos sketches, seguir un poquito con el reto de la semana, que recordar que está en activo, ¿vale? El día 21 se entrega el reto de la semana, con lo que si queréis, ya sabéis que podéis pasar por ahí. A ver... Tu, 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 tu. A ver, este... Tu, arriba. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer, Sergio? ¿Técnicas de Hard Surface con este Batman? Sí, igual sí, pero no técnicas de Hard Surface como perfectas, sino que igual hago con Z Remeser, porque como son placas más redonditas, más como generales, no son tan perfectas, pues igual seguramente me salte el hacer retopo y así. O sea, seguramente me salte porque no son placas perfectas. Entonces, seguramente, que luego mi obsesión por el Hard Surface me va a hacer perfecta, pero bueno, perfecta me refiero por la vía de retopología, ¿no? Pero bueno. Matías, ¿qué tal estás? ¿Cómo andas? Muy bien. O sea, que los trabajos de freelance, ¿dónde los encuentras? ¿O te buscan para las faenas?
A ver, yo empecé trabajando como fijo. Entonces yo fui haciendo trabajos. Empecé a darme un poco a conocer en internet por el mundillo del 3D. Y empezaron casi sin querer a llamarme por YouTube, que era justamente el medio que yo no lo trataba como algo de portfolio, ¿no? Entonces, de repente me decían, joder, te he visto en YouTube, te he visto en YouTube. De hecho, joder, es que no sé si decirlo aquí, porque es que queda como un poco... No, es que igual no quiere que lo diga, pero bueno. El otro día entré en YouTube. Y además la primera vez que entré así al panel de típico de los datos que tienes y tal, pero entré no por los datos, sino no sé por qué entré, quería alguna cosa, estaba buscando alguna cosa. Y como nunca entro ahí, nunca veo la gente que quién se suscribe o quién tal o quién me sigue o cuántos viewers he tenido este mes o, no lo veo, no me interesa. Entonces, justamente entré ahí para buscar otra cosa y vi que en los últimos seguidores me seguía un tío, un inglés, ¿vale? Que es un crack absoluto, ¿vale? Que es un crack absoluto. De hecho, tiene muchos contactos en el mundo de impresiones, con SciShow, con ZBrush, con... O sea, tiene un montón... Y le seguía yo desde hace muchos años, ¿eh? Era como un crack, ¿no? Para mí. Y de repente veo que se ha suscrito a mi canal, ¿sabes? Y yo digo, ¿qué? Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, un canal ahí en castellano, bueno, de 3D, ¿no? Pero... Supongo que, y justo subí el directo de Harry Potter, ¿sabes? Me imagino al tío ahí suscribiéndose y de repente Harry Potter y la piedra filosofal del PS1, ¿sabes? O sea, me imagino la cara del tío. Ay, Dios, qué grande. Me hizo mucha ilusión, ¿eh? Me hizo mucha ilusión el tío. Ay, me encantaría, o sea, hablaría con todos esa gente para traerlos al canal. Pero me da palo porque, claro, tengo que hablar en inglés, ¿sabes? Y no estoy no estoy preparado, ¿sabes? Aquí de vez en cuando entra un inglés o lo que sea, pues le contesto y tal, pero joder, para tener una conversación, hostias, uff, metería de fallos, vamos, o sea, a saco, ¿no? Y me da un poco apuro, pero si no, o sea, hablaría con un montón de gente y ingleses también que he hablado por esto, ¿eh? Por correo y tal. Y les diría, oye, tío, una entrevista al canal y tal, subtitularlo, lo que sea, y joder, sería brutal, ¿no? Ahí estamos. Vale. Ahora el cuello aquí. Vamos a coger el cuello. Y aquí tiene una especie de placas y tal, pero bueno. Vale. Suavizamos todo un poquito. De hecho, voy a bajar un poco el Dynamesh. Vale, voy a hacer más pequeño el Dynamesh. Joder, pero es que el tío... Es que incluso tiene menos cuello, tío. ¿Cómo puedes tener menos cuello que esto? Es que no me lo explico. No me lo explico. ¿Cómo puedes tener menos cuello que...? Es que no se puede. No se puede, es imposible. A ver. Es que es un poco así, ¿eh? O sea, es que el tío se ha metido tanta batileche que... Está tocho, tocho. Ha crecido bastante. Vale. Estuve pensando una cosa, ¿vale? Estuve pensando una cosa que seguramente igual haga, pero tengo que verlo, ¿eh?
Y es que voy a intentar la siguiente grabar con dos grabadores en el ordenador a la vez. Entonces voy a emitir con un programa, como estoy emitiendo ahora, y voy a hacer, voy a grabarlo con otro programa. ¿Por qué? Me diréis, ¿y para qué vas a hacer eso? Para poneros música en directo, pero cuando se resuba, para que no grabe la música. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, para vosotros será mucho más ameno, eso siempre que el PC me vaya, claro, porque aquí ahora mismo tengo, mira, sin exageraros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 programas abiertos, funcionando, ¿vale? O sea, es que el ordenador no sé cómo aguanta, ¿sabes? Entonces, es bastante, bastante, yo creo que funcionará, pero vamos, que igual me peta el ordenador, espera, muy buenas, te echaba de menos, Dive Design Course, un saludito, gracias, gracias. Sí, es que llevo ya, joder, llevo un tiempo, he estado por decir, digo, hago directos jugando al emulador, pero estaba entre una cosa y otra, que veréis los cambios dentro de poco, de unas cosas, estaba entre una cosa y otra y era como, tenía semejante estrés que digo, es que no me apetece, no encuentro el lugar, ¿no? Y a veces quería esculpir en directo y tal, y la mano estaba así un poco chunguilla y tal, y tenía un poco miedo y joder, es que... a ver si va mejorando un poco, a ver si va... También tengo que decir que va un poquito mejor, ¿eh? También depende del día, pero va un poco mejor que antes, ¿eh? Estoy haciendo todo ejercicios, estoy haciendo masajes, estoy haciendo todo y va mejor, así que... por esa parte, guay. ¡Qué raro se ve sin color! Sí, es que... Mira, hay una cosa que no me gusta nada de mi cuarto... Bueno, realmente no me gusta nada de mi cuarto, ¿vale? Es que yo sueño con una habitación blanca sin gotelé. Ese es mi sueño, ¿vale? Ese es mi objetivo desde hace, digamos, casi 12 años, ¿sabes? Y yo ahora estoy de alquiler en un pisito pequeño, no es súper pequeño, de hecho ya veis aquí mi cuarto, ya conocéis mi cuarto, este es mi... No tengo sitio apenas para moverme, ¿no? Y claro, está todo como junto y las paredes son amarillas y no puedo pintarlo, entonces... y Diego te lee, entonces dije, a tomar por saco, voy a ponerlo en blanco y negro... Y así ya no se ve el color de las paredes, que es que lo odio. Es que odio el amarillo. Lo odio. Ay, tantos años con el amarillo. Hombre, le tengo cariño a la casa, que llevamos ya aquí alquilados 10 años, me parece. O sea, que ya es casi como si fuera mía. O sea, bueno, lo siento como mía. Mía no es ni por saco, pero bueno. y acuérdate de los puntos de canal, es verdad. Es verdad, joder. Tengo que echar un repaso, tengo que echar un repaso. A ver si termino ya con lo que estoy ahora. Y le pego un repaso. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un Batman. Un Batman. Sí, el Batman de Arkham Origin, ¿vale? Estoy dándole una vueltilla. Que el otro día, bueno, estuve con los alumnos y estuvimos viendo cómo hacer este pequeño busto, simplemente como un ejemplo, para que viesen un poco los pinceles, cómo funcionaban y tal. Y pues nada, ahora se me ha ocurrido, pues estaba ahí pensando y digo, pues ¿por qué no seguir con el Batman un poquito? A mí me mola el Batman y a los alumnos les dejo aquí un directillo por si quieren seguir viendo cómo sigo con el personaje, pues les dejo aquí un directillo hecho. Y así pues hacemos un directillo, ¿no? Iba a hacerlo de otro personaje, pero digo, voy a aprovechar que los alumnos ya han empezado con este personaje y así ven cómo lo continúo un poco, ¿no? Como ejemplo. Vale, de costado... Vale, le voy a sacar un poquito más... Le voy a sacar un poquito más. Sí. Sí, sí. Un momentito. Así. Voy a meter un poquito esto. Vale. Así, algo así. Vale. Por cierto, Enzo, no sé si andas por aquí, que mañana voy a hacer un directo con Enzo y, bueno, con toda la cuadrilla esta. Y si puedes poner en vuestro canal, si queréis, digo, por si queréis ver el directo, que vamos a charlar un rato y tal. Pues eso, si quieres puedes poner el link para que la gente, si quiere, mañana. Mañana a las 8 hora española, ¿vale? Estaremos por ahí en directo, charlando un poco. Y eso. Sin más, o sea, para avisaros, por si queréis pasaros... Por el directivo que vamos a hacer, ¿vale? A ver dónde hay... Espera, ostras, espera, que se me han pasado comentarios.
Cualquier cosa que te pueda ayudar con el diseño de eso, sabes que sin problema, Sergio. Muchas gracias. He visto que has puesto niveles dentro de Discord. He flipado en colores, porque he comentado algo y de repente he sido nivel 2. Y digo yo, ay, va Dios, darme la liado aquí, chaval. O sea, increíble, muchas gracias, tío. O sea, muchas gracias. O sea, que increíble. O sea, también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Es que fíjate que lo que realmente quiero es lo más sencillo del mundo, que son cuatro paredes blancas y lisas, ¿sabes? Es lo que más quiero. Es que en esta casa hay varias cosas que no me gustan. Bueno, en esta casa era la moda de los 90, ¿no? Que el maldito gotelé, las esquinas redondeadas. Que a quién se le ocurre poner esquinas redondeadas en unas paredes. Claro, tú vas a poner una mesa y la mesa tiene una esquina, o sea, digamos rectangular o angular, ¿no? Digamos. Joder, tú vas a meter en una esquina de la pared una mesa y lo pegas contra la pared. Pero no, es que en mi pared, como está curva la pared, así tiene una pequeña curva, se me queda un hueco por atrás y se me queda un hueco por el costado. ¿Sabéis lo que os digo, no? Pues eso, son tonterías, tonterías que es que me diréis, ¿tú qué quieres en una casa? ¿Sabes? 2.000 metros cuadrados. No, quiero una habitación un pelín más grande que esta, tío, con paredes cuadradas, blancas y sin gotelé. Punto. No quiero nada más. Nada más. Ah, de hecho, y otra cosa, que se pueda abrir la ventana. Esto diréis, ¿qué cojones está diciendo? Es que tengo justo, como no me cabe la mesa, en ningún sitio de la habitación, tuve que ponerlo aquí, que justo está detrás de la pantalla, la ventana, que no puedo abrirla. O sea, básicamente, no se puede abrir la ventana. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, imaginaos. Que parecen tonterías, pues que al final me paso todo el día aquí, ¿sabes? Por lo menos estar un poco. Sergio, ¿el curso de anatomía que tienes de Hotmart es temporal o se podrá comprar siempre? Bueno, por ahora se podrá comprar. Luego, es que claro, eso depende mucho de cómo esté mi. Actualmente, si yo estoy dado de alta en autónomos, no estoy dado de alta, lo que sea, o sea, o me dé de alta en el epígrafe de la IAE de eso. Es que son unos trámites burocráticos pesados y sin sentido, ¿sabes? Y eso, depende un poco de eso, porque por ejemplo, hace poco di de baja el. Porque sabéis que hay que pagar como trimestralmente, hay que pagar cierta cantidad por vender cursos y tal. Pues entonces, decidí, pues por un tiempo, dejar de esto. Bueno, de hecho, decidí quitarlo, pero debido a que mucha gente me contactó y tal, dije, bueno, pues igual, si vendo ciertos cursos más, pues igual me compensa, pues abrirlo de nuevo, ¿no? Por eso lo he abierto de nuevo. Y eso, pues eso. ¿Vale? Pero bueno, son todo por temas burocráticos. Entonces, a la pregunta, ¿estará siempre abierto? No lo sé. Depende. Si va bien, guay. Si no, imagínate que ya no vendo ninguno. Pues evidentemente no voy a estar pagando trimestralmente X dinero para vender ninguno. Es que me sorprende, creo, oírte, Sergio, que tu nivel de inglés tampoco es muy pro, aún así tienes faena. Sí, no, yo no, o sea, vamos, no, mi nivel de inglés. Bueno, a ver, tengo que decir también, estoy muy contento con la mejoría de este año. He metido muchas horas, pero aún y todo, me escuchas y parezco, no sé, medio gangoso y no sé. ¿Sabes lo que te digo? No, no. Pero bueno, yo sabiendo cómo el nivel de inglés que tenía yo el año pasado. Estoy muy contento de este. O sea, estoy muy contento. Y eso que no he podido hablar con. Bueno, a ver, he hablado conversaciones cortas y tal, pero no he podido hablar con nadie en concreto, así como largo. He hablado conmigo mismo, o sea, me pongo a hablar conmigo mismo, ¿no? Y al final, donde más mejoras es cuando hablas con gente. Pero no. No, es que no me atrevo, o sea, no me atrevo a hablar con gente, o sea, es que. Pff, vive solo, no, estoy con mi pareja. Toti, muchas gracias por el follow. Y estaban muy buenas. ¿Para cuándo el curso de anatomía femenina? ¡Ja! Ese es otra de las cosas. He reabierto el curso de anatomía. Si veo que tiene cierto éxito, igual me animo. Igual me animo, porque estoy terminando unos trámites de otras cosas. Me animo a hacer uno en femenino. Ya he elegido el personaje y todo, ¿eh? O sea que me refiero que igual viene, ¿eh? ¿Viste el nuevo personaje de Dimlot? Qué guapo el render de Baronset. Sí, la tía esta, ¿no? Sí. Gusto, mejor dicho, sí, la tía esta en la cabeza. Sí, muy guapo. Es que ese tío es la leche. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo: identidad. Si seleccionas permitir, se publicará. Porque estás en blanco y negro. Otra vez, man. Joder, macho. Identidad. Madre mía. Madre mía. Ay,
Casín, casín. Permitir, por supuesto. ¿Por qué estoy en blanco y negro? Lo he dicho, porque no me gusta el color de las paredes. O sea, entre el color de la luz que tengo arriba, que es amarilla, y las paredes amarillas, parece esto... No sé. No sé lo que parece. Si te agrada eso, los niveles de Discord, entonces lo activo bien. Sí, sí, está muy guay, tío. O sea, muy guay. Es que yo soy... Ya veis, o sea, acabo de descubrir, tío, gracias a Iker, que se puede ver los espectadores que hay aquí en directo. O sea, vamos, es que... antes yo me pegaba muchas horas investigando cosas, porque pues eso, tenía, cuando estaba en YouTube y tal, pero antes, me refiero a hace muchos años ya, porque tenía tiempo, ¿no? Pero joder, es que ahora ponerme a investigar a veces es como... Uf. Vale. Ok, pues voy a coger esto ahora. Voy a sacarle un poquito bracicos. Ay, Dios. Vale, voy a sacarle unos bracicos. Así. Y al cuerpo, por supuesto, también. Vamos a sacarle un poquito de cuerpo. Así. Le hacemos un dynamo. Perfecto. Así estamos. Perfecto. Vale, y ahora ya pues hago un trocito más de cuerpo. Más que nada, para si voy a hacer un render, para que no esté ahí cortado, ¿no? El render. Porque el busto, pues eso, para imprimir igual guay, pero a ver. Busto, esperas, de Discord. Rafachero el Batman. Rafachero. Refachero, yo Rafachero. Y digo, ¿qué es Rafachero? Muchas gracias. ¿Por qué no estás en color? Ah, ya te he contestado antes. Que eso, por el color del cuarto. Espero que pronto, y pronto me refiero pues igual a unos cuantos años, pero pronto pueda tener una habitación un poco más grande, con un color que me guste, con... Vamos, con... Así un poco a mi gusto. Tampoco ahí pido, ya digo, grandes cosas, pero... Sentirme un poco más a gusto con color blanco, con una ventana bien abierta. Mosquitera en la ventana, importante. Hay que tener mosquiteras en la ventana. A ver, es increíble, ¿eh? O sea, haciendo a Batman y hablando de mosquiteras. Esto es... A ver, vale, esto hacemos así. Perfecto. Así. Vale, y vamos a meter un poco esto hacia adentro. Ya digo, lo de atrás no me importa demasiado ahora mismo. Perfecto. Vale, suavizamos todo esto. Y a ver la capa. Vale, la capa se ha quedado un poco abajo. Con lo que cojo esta parte de la capa y la tiro por el RTT. Ya son 200 capas. Vale, así. Perfecto. Vale, pongo un poquito más abajo, que la capa tendrá que estar justo... Ahí estamos, eso es. Eso es, justamente. Vale. Ah, sí. Muy bien. Por ahora la capa no voy a hacerla. Vale, la haré después. Vale, guay. ¡Qué buen Batman, Adrián! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, Sergio? ¡Jorge! ¿Qué tal estás?
Pues bien, ando aquí haciendo un Batman. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Acabo de llegar. ¿De qué estás hablando de hablar contigo mismo? Ah, no. Que en inglés, que muchas veces para practicar, que hablaba conmigo mismo y hablo, simplemente pues para practicar un poco, ¿no? Que es mejor hablar con alguien, pero que eso. Que me da mucho apuro todavía, tío. O sea, bueno, cuando tengo que contestar a alguno, pues intento contestarle, ¿no? Pero incluso aquí en directo muchas veces, que entran algunos y tal, pero vamos, siempre trato de dejarlo un poco en, por ahora, en privado. Vale. Pues así. Tenemos aquí dos de estos así. Perfecto. Y ahora aquí tiene como una especie de así. Y así. Perfecto. Muy bien. Así, así y así. Y por el centro tiene como rayitas de estas, así. Pa, pa. Vale. Eso es. Y luego por el costado. Por el costado, aquí, que yo vea un poco así, tiene como un... Creo que tiene así, si no me equivoco, a ver. Así. Y ahora por aquí, hacia abajo. Igual un poquito más abajo, sí, un pelín más abajo, sí. Hacemos así, así, eso es, y ahora hacia abajo. Perfecto. Vale, entonces esto tiene algo así, como una especie de serratos aquí. Son tres, ¿no? Uno, dos, tres, sí. Entonces, aquí tenemos uno, estaría uno por aquí, dos y tres. Un poquito más pequeño esto. Eso es. Este sería el 2. Y el 3. Vale, más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a coger ahora el brazo. Vale, y aquí, evidentemente tiene un brazo mucho más tocho. Que le haré hasta el bíceps. No hace falta. No creo que haga falta hacer más que el bíceps. Y el tríceps, claro, esta parte me refiero superior. Tiene un brazo bien musculado. Vale. Luego ya lo moveremos, ¿eh? Esto es como un poco de prueba. Vale, y aquí tiene así como... Así. Tiene algo así por ahí. Así. Vale. Vale, más o menos. Ok. Vale, un momentito, voy a hacer así, mejor. Sí, porque es que si no, para mascarar va a estar complicado. ¿Qué hora es ahí para calcular el directo de mañana? Aquí son las 7:30, o sea que sería dentro de media hora mañana. Eso es. Juicioso. ¿Juicioso? ¿Qué es juicioso? Las 7 creo que son en España, 7:30, sí, eso es, justamente. Muchas gracias, Jonais. Pocaterra por el follow. Muchísimas gracias. Vale, a esto también vamos a suavizar todo esto. Vale, que tenía aquí dibujado, esculpido un poco el murciélago. Vamos a suavizarlo un poquito todo, así. Eso es. Y todo esto también. Suavizamos todo. Perfecto. Muy bien.
Vale, y esto lo mismo un poquito. Vale. Genial. Ya veis cómo vamos limpiando un poquito la geometría. Vale, y ahora tiene una especie. A ver, vamos a ver un poquito aquí. Tiene una especie. Vale. Es como. A ver, un momentito. Así. Es como que hay una placa encima de otra. Vale, entonces. Como que esta es la segunda placa. Luego esta está conectada por aquí, como. Algo así. Por aquí. Por aquí tiene un arco. Así, algo así. Vale, ahí tiene dos botones. Vale. Vale, y por aquí tiene como el primer. Hasta el segundo, un poquito menos. Por aquí tiene el primer. La primera almohadilla. ¡Hostia! Muchas gracias, Hawái, muchas gracias. Muchísimas gracias por la suscripción. Muchas, muchas gracias. Ya sabéis que me apoyáis muchísimo en continuar por aquí siempre que pueda. Ya sabéis que, vamos, me encantaría continuar por aquí. Ya 2 mesecitos. Vale. Ahí estamos. Entonces, este es un poquito más ancho. Y ahora se hace como estrecho aquí. Así. Sigue un poco la forma del abdominal. Vale. Y aquí se abre un poquito esto. Así. ¿Dónde tiene las subdivisiones? Tengo la parte izquierda, creo. O no tengo. No lo tengo, no. No lo tengo. O sea, simplemente voy subiendo y bajando. Ese susto que te metiste, Sergio, con la música. Sí, de hecho voy a bajar un poquito. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, que estoy ahí con el volumen a tope. Y se me olvida quitarlo. Y en directo siempre. El sustico del directo ya es mítico ya. El primer sustico. Vale, aquí tenemos como un botón. Aquí tenemos otro botón. Así. Y aquí dentro hay como otro botón. Vale, aquí hay una conexión un poco rara aquí. Esta parte de aquí. Es como que hace así. Algo así, ¿vale? Vale. Algo tipo así, un poquito. Vale, y por supuesto, esto de aquí sobresale. O sea, esto todo sobresale hacia adelante, ¿vale? O sea que todo esto saldría con volumen hacia adelante. Que ya lo haré luego bien, pero. Vale. Para que se vea un poquito, por lo menos. ¿Has visto la nueva cinemática de Cyberpunk? ¡Joder! Es que el de los coches y tal, impresionante. O sea, impresionante. De verdad, o sea, es que Cyberpunk tiene una pinta. De hecho, hoy me he comprado también la versión de PC. O sea, he comprado la versión de Play 4, la coleccionista, y de PC. Creo que es, así, de salida, el único juego que he hecho algo así. Porque es que va a merecer la pena seguro, tío. O sea, tiene una pinta en juegazo. O sea, es que además ya sabéis que yo con Cyberpunk, o sea, en la estética me refiero, ya me ganaron con eso. O sea, ya con eso. ¿Es el Batman de Arkham? Sí, eso es, del Origins. Si me interesa ver las subdivisiones, la verdad, para otro directo. Hombre, vale, se puede. Es que realmente no estoy. O sea, no estoy utilizando subdivisiones. Si os fijáis aquí. No estoy utilizando, estoy todo. Es todo Dynamis, ¿eh? Esto, ahora que estoy pensando, es todo Dynamis. O sea, no tiene ni una subdivisión.
Arcazas, ¿qué tal estás? Yepa. Espera, ¿qué he hecho? Vale, le he quitado el edit, el quick. Vale. Entonces, aquí tiene algo como así. Hacia arriba esto. Sí, eso es. Así, así. Vale. Tiene algo así en el brazo. Vale. Y por atrás tiene lo mismo, pero del tríceps. O sea, sería algo así, creo. No le veo justo de costado, no le veo. Tendré que entrar al juego un poco para ver. Bueno, ya entraré mañana, así, pero. Para ver un poco cómo es. Esa parte, ¿no? Vale. Por ahí más o menos. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Brutal, yo igual a su lista de PC. De hecho, voy a actualizar el PC que tiene 5 años para jugar a Cyberpunk y hacer 3D. Bien, tío, bien. Yo tiraré con lo que. Hasta donde pueda. Seguramente Ray Tracing desactivaré porque consume mucho y al final prefiero. Prefiero que esto, que el rendimiento sea bueno y que tenga mejores texturas y demás. Y pues cosas como los ambient occlusion o cosas de estas. Antes que igual el ray tracing, aunque sea espectacular, evidentemente si pudiera, pondría también ray tracing. O sea, puedo ponerlo, pero me refiero que es que no creo que compense perder muchas cosas por el ray tracing. Vale. Vale, adelante. Adelante aquí, esto está un poco más corto. Es así, un poco más. Así. Y luego. Esto hace así, creo. Algo así. Eso es. Y tiene como arriba un patrón y abajo otro patrón. Ah, y aquí se ve de costado de puta madre. Entonces, aquí. Ah, aquí tiene pillado como hasta aquí. Tiene como un aro por aquí, así que sujeta. Que sujeta todo esto. Así, como que sujeta ahí todo. Y todo esto es mucho más pequeño, pero mucho más grueso. Eso es. Ahí estamos. Y lo de atrás, pues un poco, un tanto lo mismo. Es un poco así. Aquí termina eso. Y aquí tenemos estas rayitas. Hasta ahí. Y supongo que por dentro también tendremos esas rayitas. Ah, no, por dentro está el otro tipo de cuero. Aquí sí que están las rayitas. Aquí. Vale, y supongo que se termina justo ahí abajo. Ahí para dejar paso al cuero. Y por delante supongo que también. Eso es, eso es. Vale, aquí delante también empieza las rayitas en la parte interna. La parte interna. Empieza aquí las rayitas, pero no sé por qué. Bueno, voy a dejarlo sin rayitas ahí porque es que no entiendo muy bien qué pasa ahí dentro. Vale, entonces. Vamos a hacerlo así. Vamos a suavizar un poco todo esto.
La transición, así, perfecto, así y así. Vale, entonces giramos un poquito. Giramos ahora un poquito más con esto enmascarado. A ver. Así. Perfecto. Okay. Vale, pues yo creo que más o menos hemos podido colocar todo. Vale, más o menos ahí quedaría la capa. Vale, y esta sería algo por el estilo. Hasta aquí, por ejemplo, un busto hasta aquí. Estaría guay. Seguro le ponen la capa. Usar las brochas nuevas para las arrugas. No, esculpirá a mano, sí. Esculpirá a mano. Siempre me gusta trabajar la escultura a mano. No. ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 2070. Que si me hubiera esperado un poco, joder, ahora la 2080, o sea, la 3080 está al mismo precio que compré yo la 2070. Y es mil veces más potente, o sea, mil veces. Tendrá DLSS 2.0, a lo mejor si se... sin perder calidad. A ver, esperemos. Hombre, los requisitos mínimos son muy mínimos. O sea, me refiero que algo han tenido que hacer bien ahí, ¿eh? Bueno, y el peso máximo del juego es de 70 gigas. Un juego que parece gigante. Yo no sé otros juegos de dónde vienen con no sé cuántos gigas, 200 gigas... Call of Duty. 250 gigas. No sé qué hacen. O sea, no sé qué hacen. 70 gigas el Cyberpunk. O sea, no. ¿A qué te estás basando? Nada, es una referencia que he pillado ahí de unos pósters de esto. Del Arkham. Sin más. Supongo que en distintos planos de juego. No. Estoy con un par de pósteres. Es que iba a hacer algo como rápido y por eso no pillé demasiadas referencias. ¿Qué tal te pareció Catwoman que hice para el reto? ¿Alguna cosilla que deba corregir antes del día de entrega? Por cierto, gracias por el cumplido. Joder, pues muy bueno, tío. Muy bueno. Muy buena pinta. Muy buena pinta, de verdad, O sea, sigue ahí, sigue dándole a tope, tío, porque, joder. Está muy bien. Me mola mucho. Vale, vamos a ir a la cara. Que la cara apenas la toqué. Vamos a ver. Vale, lo primero que la mandíbula me parece que tiene como más ancha. O sea, es un Batman el de Arkham. Que tiene la mandíbula bastante ancha. Sí, me gusta más. Vale. Ok. Vamos a coger esta parte del labio. Vamos a meterlo un poquito para adentro. Estaba muy para afuera. Vale. Y ahora esculpimos un poquito el labio.
Okay. Así está, perfecto. Vale, esto es mucho más fino también y llega más arriba. Le voy a hacer la nariz un poco más pequeña para que quepa en el triángulo. Vale, que si no, sobresale del triángulo. Le hago un poquito más pequeña la nariz y ya está. Y no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Vale. Sergio, ¿viste el Power Ranger que hizo Grassetti? Sí, he visto el verde. ¡Qué cabrito! Que tenía yo el Power Ranger ahí pendiente. Bueno, tengo pendiente el Power Ranger desde... No sé, no sé desde cuándo. Seguramente lo hagamos aquí en directo, porque lo tengo ahí. Y de hecho tengo una tortuga ninja, dos tortugas ninjas, que de hecho tengo la antigua y la nueva. Ahí que estoy haciendo desde hace, no sé, o sea, igual tengo ahí desde hace año y medio, o sea, que empecé, de hecho tengo mi Instagram subido ahí. Vale. Bueno, esto ya cogiendo forma, ¿no? O sea, ya lo vais viendo mejor. ¿Qué manera tan sutil de insultar por el peso del juego? Es que llegó un momento en el que no podía tener instalado el Call of Duty y un par de juegos más en la Play. O sea, es que llegó el momento absurdo de no poder tenerlo. Y el Batman... ¿Quién ríe? Igual. Sí. O sea, joder. O sea, ese Batman es brutal. Aldo va a quedar genial. Sí, tengo muchas ganas. Es una de mis películas y series de la infancia. O sea, tengo un muy buen recuerdo. La película es mala de cojones. Porque luego la vi de nuevo cuando hace unos años. Y es mala de cojones. Pero tengo un recuerdo. O sea, yo... Mis padres me veían todo el día viendo Power Rangers. O sea, me refiero que... podría ser una buena idea un Power Ranger para un reto semanal. Sí, pues igual sí, ¿eh? No te diría que no, ¿eh? No te diría que no. Me mola la idea, ¿eh? Pum, pam, pam, pam. Go, go, Power Ranger. Tum, tum, pam, 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 tum, 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 tum. Vale. Sergio, ¿recomiendas alguna impresora 3D para alguien que no ha tenido nunca ni una? Pues si quieres probar, yo ahora me compraría la Anycubic Photon. Ha salido una nueva, más grande, pero es que la Anycubic Photon tiene hasta 15 centímetros de alto. Que puede, imagínate que partes por la mitad de una pieza. Pues puedes hacer 30 centímetros de una figura en dos cachos, ¿no? Y vale ciento y pico de euros, que es muy poco, pero muy poco. O sea, muy poco. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora el cuello no sé cómo es. Cago en la leche. No tengo ni una foto del cuello. Pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Go, go, Power Ranger. ¿Qué tal si proponemos hacer el reto de semanal de Sergio en el Discord? ¿Qué tal si proponemos hacer el reto semanal? Sí, haremos, haremos. El día 21 es la entrega de Catwoman y hablaremos sobre eso. O sea, hablaremos sobre eso.
¡Uy, va! ¿Quién se ha suscrito? Legendario por 100, muchas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece un montonazo, ya sabéis. Todo el apoyo con suscripciones al final es... hace que pueda seguir por aquí. Y me encantaría seguir por aquí. Muchas gracias. Vale. Bueno, como veis, ahora veréis mucha gente, ¿vale? Y esto también va por los alumnos, ¿vale? Si hay algún alumno por ahí viéndome. Siempre les digo a los alumnos que al principio los modelos no parecen, son feos de cojones, ¿vale? Ya sé que hay excepciones, como por ejemplo que hay gente, por ejemplo, como Grassetti, que lleva muchos años, son unos cracks, que tal, y que son capaces de en 4 o 5 horas tener un resultado brutal, ¿no? Pero digamos, para el resto de los mortales, y no me refiero, no os creáis a vosotros, o no, o sea, me refiero a incluso a artistas muy buenos. Los primeros días de curro que hacen, ¿vale? Yo he visto a gente muy buena esculpir un par de días, tres, y decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Pero luego van trabajando y trabajando y coge forma, ¿no? Entonces, si quiero demostraros a vosotros y sobre todo a los alumnos, ¿vale? He estado bien pensando mucho en ellos estos directos para que los tengáis, ¿vale? Evidentemente iba a hacer un directo, ¿no? Pues aprovecho para hacer este personaje que estamos haciendo en clase para que puedan ver cómo continúo con el personaje, ¿no? Entonces, que veréis de cómo he comenzado el personaje, ¿vale? A cómo vamos ahora. Y, por supuesto, cuando dejemos ahora, si trabajo otro día, veréis que de lo que tengo ahora a lo que es el siguiente día hay un cambio bestial, ¿no? Entonces, no os preocupéis si el primer día, segundo, vuestro modelo parece, no sé, si fuera un aborto, ¿sabes? O sea, no sé. Tranquilos, es totalmente normal. De hecho, al principio es un blocking, ¿no? Porque estás como bloqueando las formas, los objetos. Entonces, no os preocupéis, vamos. Ese es el mensaje. No os preocupéis. Vale. Entonces, así. Vale, por aquí estoy viendo que tiene como una especie de silueta el personaje, así. Y sube hacia arriba. Eso es. Y esto le entra más hacia adentro. Eso es. Algo más o menos así. Ahora, ¿alguien me ha seguido? Un momentito, he escuchado el ruido. Ahora os miro. Perfecto. Genial. Más o menos así. Y esto sube hacia arriba. Vale, y supongo que esto llegará así un poquito. Vale, es que no tengo ni una foto de costado, por eso estoy un poco improvisando en parte. Vale, también a esto le voy a aumentar un poquito todo esto para que coincida con la máscara. Eso es. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver qué ponéis por aquí. Soy Alfonso, el Prime para mi profe. ¡Eh! ¡Joder, Alfonso! ¿Qué tal estás, tío? Muchas gracias, joder. Muchísimas gracias. Soy alumno online. ¿Qué alumno? A ver, ¿Dive? No, ¿qué alumno eres? Porque es que ese nombre no... a ver, espera. ¿Quién puse Dive Design Course? Me sé los nombres de los alumnos, ¿eh? No es eso, sino que ni un nombre que yo sepa hace referencia a ese nombre de usuario. No sé quién eres, tío. Estás ahí en oculto. Pero muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Politano Ezequiel. Politano Ezequiel, muchas gracias por el follow que me has hecho antes. A mí también me pasa, solo que al final sigue siendo una mierda. No, pero bueno, mejorará muchísimo seguro. O sea, estoy completamente seguro que mejorará muchísimo. Otra cosa es que igual no llega a la expectativa que tú tienes o lo que sea, que eso puede ser, eso siempre pasa, ¿no? Pero joder, es que la diferencia es bestial, ¿eh? Del principio al final, uff.
Este Batman está bien mamado, ¿eh? O sea, está... Vamos. Ha tomado proteína de las caras. Ahí estamos. Quiero ver, a ver cómo es el... En esto. Un momentito, a mí también me pasa. ¿Qué tal? O sea, decirles a los chicos de Discord que es un reto semanal, sí. Sí, sí. O sea, estaría genial. Estaría genial. Por supuesto, o sea, al final lo único que quiero es que la gente pues practique, que se divierta, que charle con otros, ¿no? Porque al final... una de las mejores cosas de la comunidad de 3D yo creo que es hacerse colega o conocer gente dentro del mundillo, ¿no? Porque conectarte, pues si estás trabajando, pues conectarte con colegas tuyos o hablar de mientras o hacer directillos mientras hablas con colegas o lo que sea, ¿no? Siempre es mucho más divertido que pasarte horas y horas y horas y horas en esto, ¿no? Yo, ya digo, yo porque ahora estoy con mil movidas, ¿sabes? Estoy con mil movidas. Y se me hace muy difícil el estar hablando con gente, porque estaría constantemente. Hablo con uno y le digo, oye, que me tengo que ir, y no sé qué. Y, ¿sabes? Que como que me siento como un poco mal cuando siempre les digo, que me tengo que ir, no sé qué. Entonces, muchas veces no hablo por eso. Pero si yo, cuando empecé, llego a tener la comunidad, o sea, una comunidad me refiero así, y poder conectarme para hablar y tal, joder, vamos, sería la leche. Exacto, bro. Del curso de Batman. ¡Ah! Vale. Del curso del curso de Batman. Sí, del Superman. ¡Ah! Del Superman, vale. Ya decía yo, espera, pero ¿qué curso he hecho yo de Batman? Se me ha olvidado, he hecho un curso y se me ha olvidado. Ay, nada, solo fui uno de los primeros que compró tu curso. Joder, muchas gracias, tío. O sea, agradezco mil, ¿eh? Y además, gracias al apoyo vuestro, si esto sigue así. Voy a poder sacar otro nuevo cursillo que tengo muchas ganas. Y el personaje, yo creo que va a molar muchísimo, ¿eh? Es alguien conocido y creo que va a molar mucho. Y esta vez sea anatomía femenina. Y el siguiente curso, seguramente sea dejar Surface, seguramente. Y el próximo, seguramente sea de videojuegos. Entonces, pero claro, esto hablamos en un término de años. O sea, me refiero que tengo pensado un poco el orden de los cursos. Si yo voy a sacar, pero que eso. Espero que las ventas vayan más o menos bien ahora en este segundo relanzamiento, ¿sabes? Y pueda dedicar, me gustaría mucho dedicar tiempo a hacer otro curso. O sea, me gustaría muchísimo. Para mí eres mi maestro. Muchas gracias. Es un honor. Es un honor. Es un honor. Cuando entré en la primera versión de Chadwick Boseman parecía cualquier otra cosa menos él. Hasta ustedes decían que se parecía a Will Smith, pero al final el directo se movió un día y aproveché de corregirlo y... Claro, eso es. Exactamente, ¿eh? Ahí está un poco la cosa, ¿eh? Que muchas veces nos derrotamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, ostras, esto no puede mejorar, o yo no puedo mejorar esto, o lo que sea. Y realmente es mentira, porque luego... Luego pillamos y mejoramos muchísimo, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que eso, que hay mucho margen de mejora. Vale, aquí... A ver... Mira qué guapo así, ¿eh? Esto no es así, pero estaría guapo, ¿eh? Que fuera así. Me gustaría dejarlo ahí, pero bueno, como no es así, pues... Vamos a hacerlo como es. Vale, entonces aquí tiene como una especie de un par de cuadrados, tiene así como algo así, me parece que tiene así, así, y aquí tiene partido y aquí tiene otro partido y lo mismo, otros dos cuadrados por aquí. Vale, y luego tiene aquí un único cuadrado. Algo tal que así, más o menos. Incluso igual haría un poquito más pequeño esto, ¿eh?
Así. Eso es. Parece que va a explotar Batman. Madre mía. Vamos a subirle un poquito los trapecios. Para dar un poco más aspecto así de... de tocho. Vale. Vale, esto no me es... No me gusta demasiado esto porque no me convence. La curva que tiene aquí esto debería ser un poco más adelante. Sí, esto debería ser un poco más adelante. Es que no tengo imágenes de esto, pero bueno, yo creo que voy a interpretarlo. Y yo creo que esto empieza así como más arriba y más atrás. Vale. Y esto en vez de ser tan literal, sería así un poquito más suave. Y esto, por supuesto, vamos a hacerlo un poquito más cerradito, como que la máscara se cierra ahí. Eso es. Ahí estamos. Vale, vamos a retocarle ahora los ojos. Que le voy a hacer un poquito más. Vale, estoy viendo. Vale, entiendo. Espera. Es que esto de aquí no es así, sino que aquí se le marca lo que es la ceja de Batman. Y aquí se cae un poco como si fuera la, un poco la carne. Eso es. Es algo más tal que así. Eso es. Un poco más este rollo. Y ahora vamos a cerrarle un poco más los ojos. Ahí, ahí. Ahora tiene mirada de... Yo soy Batman. Sí, ahora tiene un poco más rollo. Rollo Batman. Eso es, tiene un poquito más rollo Batman ahora. Vale. Ahora ya va mejor. No te olvides que tengo dos canales de... Y Corsairs... Ah, es verdad. Con este nick tengo tu curso. Es verdad. Totalmente. Joder, es que tantos nicks, tantas cosas, o sea... Se me va la vida a veces, tío. O sea... Ya creo que salen los cursos para videojuegos, Sergio. Pues tengo dos personajes pensados ya. Y la verdad que... puede estar muy, muy guay, ¿eh? Pero bueno, todo depende... Ya digo, un poco de esta segunda tanda de ventas de este curso. Y también un poquito de... Luego cuando saque el segundo curso. Que estoy seguro que os va a gustar el personaje de, que he elegido para el segundo curso, si sale. Pues eso, que saldrá luego el tercero y luego el cuarto y tal. Siempre que salgan bien, ¿no? O sea, me refiero... Ya sabéis que lleva mucho trabajo hacer los cursos y al final... Hay que ver un poco también la rentabilidad. También es peligroso a veces el poner barato o lo que sea, es peligroso por si igual no vende y tal. Supongo que si alguno ha tenido algo en venta, pues sabrá un poco de lo que hablo, ¿no? O sea, que si vendes uno y vale 200, por ejemplo, pues tienes 200. Pero si vendes a 10, por ejemplo, o 20, y vendes 4, pues te has quedado ahí
A 20, pues 80, ¿no? Entonces, es difícil de medir a veces. Vale. Okay. Vale, y afinamos un poquito esto, metemos un poquito más hacia adentro esto. Ah, sí. Vale. Curso de Valorant, ¿qué sería? Cursos de cómo hablar con voz grave y coleccionar Robins. Más o menos, más o menos. Ostras, ¿te imaginas, tío, que hubiese un curso de Valorant de imitar a Batman? O sea, sería brutal, ¿eh? Yo me lo compro. O sea, hay 200 horas, ¿sabes? Diciendo, soy Batman. ¿Sabes? O sea, sería increíble. Vale. Perfecto. Vale, vamos a acercar ahora esto para que justo coincida más o menos con esta parte. Ahí, más o menos, perfecto. Ahí. More or less. Ahí. A ver, para modelos con pose, ¿prefieres modelar todo y luego posar con tipos o prefieres esculpir directamente? Pues depende. Si es un modelo que hay que posar muy poco, por ejemplo, si vas a posar el brazo solamente para arriba. Seguramente todo el torso esté más o menos igual, quitando la parte de los hombros. Entonces igual aprovecharía para hacer las piezas del torso con simetría. Y después hacer las piezas donde se mueve el cuerpo, hacerlas individuales. Si es una pose anatómica, tipo, digamos, un superhéroe anatómico, yo lo esculpiría todo posado directamente. Pero si son piezas, con piezas como armadura, aprovecharía el hecho de tener la armadura, o sea, las piezas simétricas, para poder hacerlo, o sea, para ahorrarte la mitad del trabajo. Entonces ahí depende un poco del caso. No sé si es por el traje, pero el bíceps se ve inflado. Sí, no, pero es que lo malo es que no está lo suficientemente inflado, ¿sabes? Eso es lo jodido. Que es que estoy viendo la foto y es que está mamadísimo. O sea, os juro, ¿eh? Está muy mamado, ¿eh? De hecho, es que se queda incluso corto, ¿eh? Yo normalmente daría los brazos un poco menos hinchados, pero claro, es que el de Arkham, tío. El de Arkham. Vamos. Las galletas de proteína que come, pues bueno, le dejan así, no sé. Que tampoco tengo muchas referencias, ¿eh? Que igual me estoy
Igual me estoy vendiendo para arriba, ¿no? Pero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, poco a poco ya, ya vamos. Esto tengo que solucionarlo. Vamos a suavizar esto un momento. Pam, 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 pam. Vale. Vale, genial. Pues abrimos un poquito todo esto. Así, abrimos un poco más. Eso es. Dejamos ahí un poco de sitio para el traje. Ahí está, genial. Es que parece que no tiene cuello, tío. Está ahí como... ¿Que le has partido la cabeza por la mitad? ¿Que le he partido la cabeza por la mitad? ¿Cómo por la mitad? No, este es el casco, que le he partido por donde tiene un corte en el casco. Este es el cuello, que tiene como otro esto. Otra pieza de armadura. Y la cabeza, pues... la cabeza, o sea... la puerta de cabeza que veis ahí dentro, o sea... Esta. Vale. Perfecto. Fernando Alonso. Ay, Dios. Sí, la cara, si te refieres a que le he partido esto, sí, le he partido porque al final daos cuenta que si no vais a quitar la máscara, no necesitáis toda la cabeza. Entonces, para ahorrar recursos, pues he quitado el resto de la cabeza. Para no tener ahí muchos polígonos ni nada de eso. Vale. La nariz está mal, ya lo sé, pero es que es porque tiene esta parte de la nariz, ¿vale? No es por otra cosa. Pero eso sería para una impresora 3D, ¿no? Depende, depende. Yo puedo terminar esto, por ejemplo, y si quiero para impresión 3D... Que de hecho igual lo imprimiré, si quiero ir para impresión 3D, tendría que hacer unos procesos intermedios, hacer los encajes, juntar todos los objetos, hacer varias cosas ahí. Y si realmente quiero esto para videojuegos, o cine o lo que sea, tendría que hacer retopologías, tendría que hacer... Y si quiero simplemente hacer un render, pues puedo hacer, sin hacer ningún proceso intermedio, puedo hacer aquí en ZBrush, por ejemplo, en KeyShot o lo que sea, un render y ya está. O sea, un render directamente y fuera. Sin tener que hacer más cosas. Vale, esto ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante cómo hemos empezado. Ahora ha mejorado bastante. Todavía le falta mucho. Vamos a ir sacando piezas, pero... Pero no está mal, no está mal. Claro, aquí yo estoy viendo como dos trajes diferentes, o me da la sensación a mí. No, es que, mira, sí. No son dos trajes diferentes, no. Es que me parece que el juego de sombras del póster... Sí. El juego de sombras del póster me ha hecho ver una cosa que... O sea, formas que no estaban así. Esto es un poco más abierto.
Así. Y en la mitad tiene uno de estos. Así. Eso es. Así. Y ahora aquí, esto se junta con esto. Y hace algo tal que así. Lo había visto mal. Bueno, no, es que no se veía en la sombra, no se veía. Y claro, empezaba a interpretar yo como quería y... Bueno. Es algo tal que así. Más o menos. Ahora hay que suavizar todo esto, por supuesto. No hay que dejarlo tan bestia. Así. Vale. Eso es. Algo así, perfecto. Joder, es que he tenido que corregir toda forma. No pensaba que era así, ni de palo, ¿eh? Vamos. Ahí estamos un poquito más ancho. Es un poco raro. La forma es un poco rara. Vale, es... Sería algo más o menos tal que así. Perdonadme por mi retrasito. Es que no. No lo veo. No me gusta, no me gusta. O sea, es que es antinatural, es. No sé, es que es rarísimo. Estoy viendo ahí una imagen y es que es. Es como. ¿Qué me haces? Vale. Vale, perfecto. Es rarísimo, tío. Es rarísimo. Pero ese... ¡Ah! Dynamite. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bueno, los que estéis por aquí, que sepáis que mañana voy a pasar a hacer un directo con ellos, ¿vale? Si quieres poner el link de tu canal donde vamos a hacer el directo y tal, por si queréis entrar mañana a las 8, ¿vale? O sea, que sería básicamente a la hora que estamos ahora, menos 20 minutos. ¿Vale? A esa hora mañana...
Estamos ahí en directo con ellos. Entonces, pues bueno. Si queréis, pasaos y charlamos de lo que queráis. Podéis preguntar lo que queráis. Bueno, ellos llevan el directo. No, les dejaré a ellos que lleven, pero me refiero que esto. Que podéis pasaros y supongo que esto. Podéis preguntar cositas o lo que sea. Sí, vamos. Claro que sí, vamos a estar leyendo los comentarios. Qué bueno, qué bueno. Eso me mola, eso me mola. ¿Hora de España del directo? Sí, a las 8. Hora española, o sea, como hoy, pero 20 minutos antes. Esa sería la hora de mañana, ¿vale? O sea, donde estéis ahora mismo, quitarle 20 minutos a este momento y a esa hora es el directo. Nada, tío, Adrián, un placer, joder. Encantado de estar por ahí. Muchas gracias por el follow, Enzo. Vale. Hostia, es que parece que se ha comido algún boy que otro, el Batman este. Pero es que os juro que no tiene cuello. Es que os lo juro, eh. Le quiero quitar un poco, pero... Ahí. Un poco menos boicao. Vale. Por aquí andaré. Perfecto. Ya te he sido desde que empezaste, pero esta es otra cuenta. Ah, vale. Perfecto, Enzo. Titan. ¿Titan por los Titans o por qué? Porque me olvidé la clave de la otra, por eso te empecé a seguir con esta otra. A mí también me pasó. Pero aún más grave. Se me olvidó la clave de un canal que tenía yo de YouTube con 400 vídeos. Y no pude entrar. A pocas personas les he contado eso, ¿eh? Lo de la clave. Mira, 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 mira. Aquí hay una foto de costado. Aquí hay una foto de costado. Vale, esto es así. Y ahora esto lo hace justo del revés. Mira, 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 mira. Ahí tenemos. Ya está. Mira, la foto... Ah, sí, perfecto. Y esto gira con la oreja hacia abajo y coge la curva esta. Ahí estamos, perfecto. Vale. Así. Y así. Ahí estamos. Genial, genial, genial. Voy a sacar ahora un par de cositas. Vamos a hacer la cabeza un poquito más grande desde atrás. Joder, es que tiene muy grande la cabeza, es que...
Más que grande, ancha. O sea, tiene muy ancha la cabeza. Voy a cerrarle un poco el ojo, un poco más. Quiero darle más, más como pinta de suspicious. Ahí, ahí, ahí. Así me gusta. Genial, genial, genial. Pues oye, a lo tonto, poco a poco, vamos ya definiendo todo esto, Vale, aquí voy a hacerle un poco mejor las cejas, ya que no se va a ver por detrás, pues así, un poquito más grueso y lo voy a hacer así como... como los pelillos de la ceja aquí. Que esto no se va a ver, por eso digo, ¡Ay! Se ve un poquito aquí. Ya está. Ya no se ve. Ahora, ahí está nuestro cejón. Vale, y vamos a bajarle un poquito más la ceja, ya que podemos. Para darle un poco de expresión, sin más. Espera un momentito. Ahí estamos. Bueno. Vale. Mientras no me traspase el traje, genial. Muy bien. Vamos a ver. Dolor. ¿Qué dolor del canal? ¿What? Titán, porque me gustan los titanes de la mitología, pero... Titán queda medio raro. Ah, vale. Pensaba que eran los Titans o... Bueno, sí, los titanes también puede ser. Me refiero a los de Batman y tal. 400 vídeos, sí. Yo tengo una ristra de canales por ahí antiguos. Yo en YouTube empecé hace mucho, mucho tiempo. O sea... De hecho, si veis la serie de los Picapiedra, ¿sabes? Veréis en los últimos capítulos cómo yo ya estoy empezando con YouTube ahí. Si te gustan los videojuegos, te recomiendo Age of Mythology. Sí, ya... Sí, lo tengo. Lo tengo. Lo que pasa es que son juegos de meter muchas horas, tío. Uf. Le echaré un vistazo. Gracias. ¿Qué tal, Sergio? Alex, ¿qué tal estás? Pues bien, bien. Aquí andamos haciendo a Batman. No me ha salido bien, Batman. Ahora un poco mejor. Ay, Dios. Pues aquí, haciéndolo un poquito y guay, guay. Contento, pues charlando un poquito. Hace mucho que no estábamos y tal.
Y contento, contento de estar con vosotros por aquí. Por supuesto. También me gustan esos igual. Los jóvenes titanes. Sí, eso es. Eso es. La serie está muy guapa, ¿eh? Si sois mayores de edad, os recomiendo. Bueno, y si sois menores, pues también, pero... Pero mejor con consentimiento de vuestros padres. Que no me echen la culpa. Muy bien, muy bien. Ha envejecido muy bien. Sí. O sea, la verdad que sí. Hace mucho que no juego, pero la verdad que sí. Han sacado ahora el Age of Empire 3, me parece, remasterizado. Otro juego que le eché unas buenas horas. Vale, voy a coger las antenas, iba a decir. Las orejas estas de murciélago. Y vamos a llevarlas un poquito más al centro. O bueno, igual no, ¿eh? Espera un momento. Estoy viendo aquí imágenes. No, espera. Vamos a hacer una cosa. Esto, sí, esto sigue mucho lo que es la forma de la cabeza. Perdón. Coronavirus. Coronavirus. Voy a infectar a Batman. Ay, Dios. Es que estoy aquí. Lo que pasa en mi cuarto es que siempre tengo un calor brutal. Entonces me pongo el ventilador a la cara aquí. Y claro, ¿qué pasa? Que me resfrío. ¿Cómo no me voy a resfriar? Vale. Estoy intentando adivinar la mitad. ¿Cómo es? Porque es que no tengo imágenes de algunos puntos. Estoy intentando adivinar si... Visto que sigue un poco esta curva. Estoy intentando que siga esa... Eso, es un poco esa misma curva. Ahí estamos. Vale. Por ejemplo, así. Y ahora aplanamos por aquí también. Luego ya lo haremos bien, ¿eh? Pero bueno. Ah, ya sabía que iba a pasar esto. Ahí va un poco mejor.
Vale, ya sé que está muy chapuza porque hay que hacer hard surface, pero vamos, por lo menos ya va. Muy guay, muy guay. Bueno, pues para terminar, ¿qué os parece? Si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, ponedmelo por ahí. Pero, ¿qué os parece ver el primer resultado de cómo iba? ¿Qué os parece? Para que veáis un poco lo que os he dicho antes, ¿vale? Vamos a ver el primer. O sea, cómo he empezado, ¿vale? ¡Qué majo! ¡Ay, Dios! Le ha picado una avispa ahí. Ya no sería Batman, sería Abisman. ¡Ostras! Este es el positivo por coronavirus. Ay, Dios. Joder. Joder. Es que lo que pasa al principio, cuando dedicas mucho tiempo, empiezas a bloquear lo que es todas las formas. Y eso, estás más centrado en sacar formas que en hacerlas bien, ¿no? Entonces luego, cuando ya tienes más o menos las formas fuera, pues ya vas retocando, vas esto. Pero fijaros. ¡Ay, Dios! ¡Que no tengo cuello! ¡Que no tengo cuello! Igual. Joder, es que no tiene cuello. No, voy a sacarle un poquito. Voy a sacarle un poquito, ¿no? No puede ser. O sea, me da igual. Que no, que no, que le voy a sacar un poco. Me da igual que la imagen no tenga cuello. Le voy a sacar un poco. Y un pelín más pequeña la cabeza. Me gusta más. Sí. Inspira más confianza. Sí. Me gusta más, me gusta más. Vale. Backface mask. Eso es, sí. Le daba backface, sí. A ver, sí. Eso. Qué cambio. Ya habéis visto. Por eso digo que siempre. No os quedéis con lo que hacéis el primer día, ni os deprimáis, ni mucho menos. Y a esto le falta mucho, o sea, me refiero a que esto es un segundo día que hemos estado aquí de charleta en un directo. No sé cuánto hemos estado, habremos estado una hora y media o lo que sea. Y hemos estado muy de charleta, o sea, me he pasado ahí minutos y minutos leyendo y tal. Entonces, fijaros que simplemente con esto ya ha mejorado mucho, mucho, mucho todo lo que es el personaje, ¿vale? Ahí está. Joder, es que solo compararlo. Vamos a ponerlo así. Mira, frente a frente. Batman versus Batman con coronavirus. Vale, ya veis el cambio. Fijaros también en la cabeza, o sea, los labios. Bloqueé los labios más o menos en su sitio, los ojos, el traje. Pero fijaros el cambio de la cara, o sea. Es bestial el cambio, ¿vale? Entonces, pues nada. Ya sabéis que a mí el Batman Arkham Origins es uno de los Batman que más me mola. Bueno, es que realmente me preguntaron, ¿cuál es tu mejor? O sea, el Batman favorito es el Arkham Knight. Pero luego el segundo favorito. Y no sabría deciros, ¿eh? Porque es que los tres siguientes me molan un huevo por igual. O sea, es que. Realmente no sabría deciros. No sabría deciros. La positiva, Sergio. Oci Estudio, muchas gracias por el follow. ¿Cuántos polígonos tiene en total? Un millón. Un millón. Pero vamos, que estoy esculpiendo con más polígonos de los que debería, todavía, ¿eh? No estoy teniendo muy en cuenta esto. Esto, lo que llevamos con medio millón, iría bien por ahora. O sea, con lo que llevamos ahora mismo. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias, Enzo. cambia resto. ¿Esto lo harás completo o solo busto? Pues no lo sé. Igual solo busto. O sea, simplemente para buscar técnicas, para probar cosas y así. Igual solo busto, sí.
Pero bueno, ya se verá. O sea, pues supongo que sí, solo gusto haré. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Está quedando increíble, Sergio. Muchas gracias, Brandon. Muchísimas gracias. Pues nada, oye, espero que hayas estado a gusto estas 2 horitas aquí en directo. Yo he estado, la verdad, que muy, muy, muy a gusto. Me alegra volver. Ya os digo, ahora como venía fin de semana y tengo un huequito para descansar, por si me duele la mano o lo que sea, tengo un hueco para descansar hasta el lunes que tengo clase, pues he dicho, pues venga, vamos a hacerlo ahora en viernes y listo. ¿El Hard Surfing lo haces en 3D Max o Maya? En ZBrush. Lo hago en ZBrush directamente. Pues nada, si queréis, hoy la verdad que ando bastante bien. No sé, mañana seguramente, bueno, mañana vamos a estar a las 8, ya sabéis, el directo que hemos comentado, a las 8. Pero igual antes nos conectamos por ahí un poquillo, o sea. No sé, igual nos conectamos un poquillo a charlar o a jugar a Harry Potter, ¿qué leches? Que tengo que pasarme la cámara secreta, que tengo pendiente ahí la cámara secreta. Gracias, Sergio, por el live, estuvo bueno. Muchas gracias, Jonar, o Jonar, como quieras que te llame. Y, no, Jonar Junior, ¿no? Jonar Junior 10, vale, no es Jonar, vale. Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad. Esto se resumirá, ya sabéis, como siempre en YouTube. Y nos vemos en un siguiente directo. Muchas gracias a todos por suscribiros, por comentar, por estar por aquí. Y si estáis en YouTube, por dar al like y compartir, como siempre, ¿vale? Nada, un saludito a todos. Y adiós.